honor estar con ustedes, Ricardo Peláez y Enrique Bermúdez de la Serna, para llevarles las incidencias de este juego. Ojo con este árbitro, mi Richard, porque no es de los amigables, ¿eh? Se aplica la regla a rajatabla. Los jugadores deben conocerlo, no debe tener problemas. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. 9 Universidad, el equipo de Pumas, que quiere rugir en este juego. Fuentes. Estupendo en la reacción para quedarse con la pelota. Salcido. Viniegra. Niliño. Salcido. Buena pelota de Gatiller. Excelente ejecución. Forma de perder la pelota. Universidad va a enfrentar un rival bastante complicado este día. Carrera de marca y es él. Robert Sayez con el pase. Salcido. Torres Niño. Ese es un buen pase. Ahí va el disparo. Tapa con enorme precisión. Tiro de esquina a favor de los Tigres. El jugador la cabecea, salió desviado. Un cabezazo con buena intención, lo que pasa es que no estaba bien acomodado. Tigres con la de gajos. Israel. Controla bien Gatiller. Y ahí está. Se abre espacio y genera una gran acción. Echando un vistazo al área. El portero realiza un saque de meta. David Cabrera. Los dos quieren al balón como a la novia. ¡Zambombazo! Jugó muy bien. Universidad Nacional Autónoma de México con la pelota. Velarde. La rata. ¿Qué crees que veamos ese día con ese jugador? El delantero necesita una gran movilidad hoy en día, Enrique. Hay poco tiempo y poco estrés. De los Pumas. Después de este gol, Pumas está triunfando. Salcido. Es de Chilindrín. Torres Niño. Rivas. Pumas tiene el balón. Esa Muñiz ya te ve en la cara. No le gustó, ¿eh? Tigres. Es increíble que hayan empatado de nuevo y tan rápido. En muy poco tiempo vimos dos goles. Esto sigue empatado. Están jugando por ambas bandas y eso está produciendo muy buenos pases cruzados. Es un hermoso gol. Golpe de cabeza. Universidad Nacional Autónoma de México con la pelota. Velarde. Servicio lleno de álgebra. Mancilla. El árbitro tendrá que imponer alguna medida. La próxima será una tarjeta, Ricardo, sin duda alguna.
Por el momento, solo lleva una advertencia. Jugada llena de lujo. Todo acabó en un saque de meta. Este jugador sabe usar la cabeza correctamente y no solo para pensar. Salcido. El árbitro asistente indica bien la regla 11 en el fuera de lugar. Fuentes. La rata. Hermosa jugada. El jugador la manda lejos. Buena acción defensiva. El árbitro señala el medio tiempo con el marcador 1-1. Nos vamos al descanso con un empate, Ricardo, y tengo que decir que realmente no veo un ganador aquí, ¿eh? Pues están tan parejos que van a requerir un empujoncito extra si quieren tener la victoria hoy. Parece ser un buen cambio. Vamos a ver si da los resultados que el técnico está esperando. Los Tigres ponen en movimiento la segunda parte. Sigue como cuchilla. ¡Gol! ¡Su majestad llega al trono! Adelante en el marcador. Después de este gol, el Pumas está triunfando. Torres Nilo. Buena acción. Bien tocada. Enorme aparece frente a la portería. Velarde. Espinosa. Cacho. Ejecuta un centro con TNT. Ah, qué mal centro, la verdad, malísimo. Regalaron el balón. Lobos. Mancilla. Se abre espacio y genera una gran acción. Rechazó bien. Salcido intercepta el balón. Qué bien juega la defensa para imponerse. ¡Gol! Gol que empareja Tocho Morocho. Después de anotar dos goles, no me sorprendería si el otro equipo lo marcara con dos hombres. Yo creo que el portero no hubiera llegado a ese balón, aun si su vida dependiera de él. La defensa intercepta el pase filtrado. Buena recepción, ahora puede avanzar. Necesita reventarla de ahí. La rata. David Cabrera. La rata. Espinosa. Y va de nuevo. Ahí está dando la venta. Bien marcada. Tiro libre. A ver quién se lleva el balón. La de Gajos la tiene Tigres. Pase equivocado. Entrada tan efectiva. ¡Qué bonito, Chilindrina! Viniegra. Y se desvía y sale fuera. Movimiento lateral del equipo de Tigres. Viniegra. Movimiento lateral del equipo de Tigres. Hugo Ayala. ¡Es suya! Exacta. Y otra que detiene. Está jugando de maravilla el día de hoy. Metiendo la pierna por el balón. Se abre espacio y genera una gran acción. Árbitro con vista de mapache. Estaba muy difícil de resolver. Un cambio interesante, sin duda alguna, donde el director técnico está moviendo sus piezas de ajedrez. Mancilla. Claro.
puede ser la mejor oportunidad y la última para la delantera de Tigres. Si anota, seguro van a vencer. Qué forma de tirar por la borda, como si fuera el mar este córner. Lo paró en el seco. Ahí se ve la técnica individual. Salcido. Ahí están tocando frente al marco. Tocan, tocan, buscando un hueco. Me apresuré a hablar. Los contrarios detienen su ataque y tienen la esférica. Tiene todo para clavarla. Qué bien le pegó. Puede ser que hayan ganado justo al final. Que cambiará el destino del partido y que será recordado por los viejos de la comarca. Lo ganaron cuando moría el partido. Han sacado la victoria de las garras de un empate. Los jugadores están enloquecidos. Los espectadores no pueden creer lo que están viendo. ¡Qué final tan espectacular de partido! Teñido partido que termina 3-2. Todo ha terminado. Parecía un empate, Enrique, pero ese gol en los últimos minutos les da el triunfo. Gracias, mi Richard, por acompañarme en este encuentro. Y gracias a todos los televidentes.